salario, que mejore su salario, que el salario que puede mejorar los trabajadores municipales también llegue al sector pasivo. Y eso es algo que nos hemos ocupado durante todo el año, por el blanqueo de sumas fijas y por este 20% que terminamos de conseguir. Pero sin duda, la tarea más importante es la que está por venir. La tarea más importante es trabajar firmemente en modificar las condiciones de trabajo. Firmemente en modificar las condiciones de higiene y seguridad de cada una de las repartições municipales y que cada uno de los trabajadores municipales tenga el cuidado de su salud y de esto se va a encargar el gremio. Nuestro compromiso para el año próximo es algo muy importante que trasciende la frontera de la ciudad de Rosario. Hace pocos días firmamos en la ciudad de Córdoba un acuerdo con dirigentes de 16 provincias que representan a los trabajadores municipales. Y luego fijar una meta, un compromiso. Y en eso vamos a tratar de la sesión de casa. Tenemos que terminar con la precarización laboral. Tenemos que terminar con el trabajo negro. Queremos que los trabajadores municipales puedan cobrar sus sueldos, puedan hacer sus aportes obligatorios, puedan tener un aporte de obra social y que sea un trabajo decente y nuevamente esos tipos de contrataciones que nos tienen acostumbrados no suceden en todo el país. Compañeras, compañeras, feliz 2007, voy a volver al trabajador municipal para todos y voy a pedir un aplauso inmenso para todas aquellas compañeras y compañeros que hoy están prestando un servicio a la comunidad. Gracias, Antonio Rafner, secretario general adjunto del Sindicato de Trabajadores Municipales y que